Hello, good evening. Hello, Gisela. Hello, Mr. Carlos. Hello, Gustavo. Hello, good evening. Hello, good evening, Mr. Hello, Rosa Merlinda. Hello, Johnny. Hello, Alta Gracia. Good evening, Miss Merlinda. Hello, Araceli. Hello, Lisette. Welcome, everybody. How are you today? Give me 1 second. 1 second, you guys. Okay, there. Okay, we are going to wait 1 more minute for the rest. Okay, vamos a esperar 1 minuto más. Tal vez se nos conecta el resto. Thank you for being on time. Gracias al resto, por los que están hasta ahorita, por estar a la hora. I really appreciate that. De verdad aprecio eso. Okay, so yeah. So we are going to wait 1 minute. Okay, 1 minute so we can start the class, the last class. Hello. Hello, good evening, Lisette. Hello. Hello, hello, Lisette. Hello, Johnny. Hello, Johnny. Hello, Lisette. Hello, Hello, Lisa. good evening, Mr. Welcome. Hello, Gisela. Nicole, Paola, Ros, ah, bueno, Esmeralda. Welcome. Hello, Miss. Good evening. Yes? I'm sorry. Hello, welcome, welcome. Okay, so let's go ahead and start. Vamos a iniciar. Thank you for being here. So, as you know, today it is, we are going to finish, okay, English Forward Program Basic Module 1. Today it is Thursday, October 5th, 2023. My name is Lizeth Rosmery Alvarado Martinez, and today we are going to finish with unit number 4, that is addresses and places. Vamos a finalizar the unit 4, okay? And today we are going to do a little bit of a review, okay? And we are going to s learn some adjectives, okay? El día de ahora vamos a aprender algún, vamos a practicar y aprender acerca de los adjetivos y también vamos a hacer la encuesta que les había comentado, okay? So, but the encuesta will be until 8:30. Recuerden que la encuesta empieza hasta las 8:30, okay? This is the practice that we the first practice that I have. It's a little bit of a dictation, okay? La primera práctica que tengo de la clase es un poco de dictado. We are going to practice a little bit of writing. Hello, Mr. Wait, let's see. Hello, William. Hello, Sandra. Hello, Samuel. Hi, good evening. Hello, uy, ¿qué dice? Hello, Carla René. Hello, Janira. Welcome, welcome. Hello, Miss Sandra. Okay, so as I was telling, hello, Miss, good evening. Okay, so as I was telling you, we are going to start with the first practice. Vamos ahí con la primera práctica. And the first practice is a little bit of a dictation. Es un poco de dictado, okay? En ese dictado, ¿qué es lo que vamos a hacer? We are going to, que lo, vamos a ir, we are going to have our notebooks. Vamos a tener nuestros cuadernos, okay? And I am going to dictate you, okay? Yo les voy a dictar, okay? And what we are going to do, y lo que vamos a hacer es que vamos a practicar lo que estuvimos estudiando el día de ayer, okay? A little bit about the prepositions, acerca de las preposiciones, about the, like, directions, okay? Acerca de las direcciones, and more, y más, okay? So, let's go ahead and start. Vamos a iniciar, y espero ya tengan sus cuadernos por ahí. Are you ready? ¿Ya están listos? Yes or no? Yes, teacher. Okay, thank you. No, Miss Esmeralda. Miss Esmeralda says no. Miss Esmeralda having dinner. La mía está cenando. Don't worry, Miss. That's okay. No hay problema, Miss. Okay, so let's go ahead with number one. Vamos a ir con la número uno, okay? Recuerden que van a escribir la oración y después me la van a mostrar si pueden, ¿ok? Y si no, hasta la número 5, pues van a enviar la foto
WhatsApp, ¿ok? Todas las cinco oraciones que les voy a dictar, ¿ok? The first one, vamos a ir con la número uno, ¿ok? Number one. Number one it says, la número uno dice, there is a bank next to the café. Recuerden escribirla, ¿ok? There is a bank next to the café. Si la pueden mostrar, los que puedan pueden mostrarla. Ok. So, yeah. So, vamos a ver si está bien. There is... ¿Le puedo dar vuelta a la cámara? No. Yes, así miss. Sigue. Yes, yes, yes. Very good, miss. Sigue, Araceli. Ok, Araceli, very good. Ay, miss Sandra. Johnny, a little bit. Puedo ver poquito, Johnny, sorry. Casi no se ve. Don't worry. ¿Ah? Mi cuaderno. There is a... Yes, very good. Yes, ahora sí ya lo pude ver, mi Sandra. Don't worry. It's good, it's good, it's good. Está bien. Excellent, Miss Nicole. Thank you, Mr. William Cafe. Yay, very good. Vimos a Mateo. Okay, here we have it. There is a bank next to the cafe. Esa era la oración. Very good. Put the other ones. Thank you very much. Excellent. Okay, let's do number two. Vamos con la number two, okay? La number two dice, si no la puedes mostrar a la pantalla, permítame. Si no la puedes mostrar a la pantalla, al final las vamos a enviar todas, mejor todas las la foto de las cinco oraciones en WhatsApp, ¿ok? No se preocupen. Y la voy a chequear yo. Don't worry, ¿ok? Number two. La number two is... Wait. Ay, no. Ok. There are stores y Metrocentro. There are stores y Metrocentro. Recuerden mostrármela a la aquí a la cámara, ¿ok? Para poder chequearla. Si no, después. There are stores y Metrocentro. Very good, Miss Sandra. Yanira, no la puedo ver. Ok, no problem, Cristian. There are stores. Yes, Araceli. Yes, Miss Sandra. Don't worry, that was good. Ay, Yanira, casi no la veo. There are stores. Yes, Johnny. Very good. Miss Yanira, I don't see it. No se mira, Miss. Veo más las líneas. I don't see the sentences. No miro las oraciones. Don't worry, that's perfect. No te preocupes. Después las vamos a chequear. Después que me las envíen ahí. Ok, let's go number three. Después vamos a ver la number two, que dio un solo. Bueno, ahorita se la voy a mostrar, la verdad. Ok. So this is the sentence number two. Esta es la número dos, ok. There are stores in Metrocentro, porque estamos hablando de varias, ok. Let's go with next one. Vamos con la siguiente. Number three. Number three is. There is a shoe store. Ay, no, esa no la. Bueno. There is. Le vamos a cambiar. Give me one second. There is a hospital next to Pizza Hut. There is a hospital next to Pizza Hut. That's number three. Esa sería la number three, ¿ok? Oh my goodness, there is a hospital next to... Yes, Araceli, very good. Miss Sandra casi no la veo ni tampoco yo, ni muy lejos, más cerquita. Pero que si la acercas más no voy a poder, pero... Bueno. There is a... Yes, very good, Miss Sandra, excellent. Just Mr. Johnny, I cannot see, no la puedo ver.
But thank you, very good. Okay, let's go with number four. Vamos con la number four. There are some museums in San Salvador. There are some museums in San Salvador. Wait a second. There are some museums in San Salvador. Okay, somebody is going to show me. Miss, ¿estará bien así? Very good. There are some museums. Araceli, te faltó some. Yes, Miss Sandra, some museums in San Salvador. Yes, very good. Museums. Mr. William, museums. Le voy a mostrar museums. Johnny, casi no lo veo, Johnny. There are. Tengo que estar así. There are. No, Mr. Johnny. Okay, there are some museums in San Salvador. Very good, Miss Araceli. Ahora sí. Vaya, y la otra. Bueno, esta es la número 4. Miren, acá está. There are some museums in San Salvador. Wait, está cargando. Okay, and number five, y la number five, y la última. It would be there is no airport in La Unión. There is no airport in La Unión. There is no airport in La Unión. Teacher, ¿puede repetirlo, por favor? Sure. There is no airport in La Unión. Very good, Miss Sandra Sosa. Yes, perfect. That was perfect, Miss. Thank you very much. Let's see, Araceli. No, te faltó la palabra no. There is no airport in La Unión. Ahora sí pueden mandarlas todas las oraciones, please. The picture, esta es la respuesta. There is no airport in La Unión. That was number five, okay? So these are the statements, the sentences that you were supposed to have written. Esas eran las oraciones que tenían que tener escritas. Oh my goodness. Very good. Thank you, Paola. Thank you, Nicole. Very good. I'm waiting on the other ones. Thank you, Miss Araceli. Thank you, Jamilet. Very good. Thank you, Miss Araceli. Perfect, perfect. Thank you, Mr. Johnny. Excellent. Wow. Thank you, Miss Altagracia. Ya les voy a mostrar igual las oraciones una vez más. These are the statements. Okay. Perfect, perfect. Thank you very much. Thank you, Miss Carla. Thank you, Miss Sandra. Perfect. Very, very good. Okay. I know some of you haven't texted me
the picture, okay, but you can do it, okay? Still, you can do it, okay? Aún pueden realizarlo, okay? Thank you for doing the practice. Hacer un poco de práctica de lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Como ustedes saben, un poco de las preposiciones, ¿verdad? Y los lugares. And now we are going to continue. Ahora vamos a continuar, okay? Just give me one second. Un segundito, porque vamos a hacer asistencia, okay? And so, I know it's not like we are missing like 4 minutes, but we are going to do it, okay? Pero vamos a hacerlo, okay? And so, we are going to go. Vamos a empezar con la asistencia. I don't know. Quiero ver. Mr. William, can you ask Mr. Carlos what is happening? Mr. Carlos no está aquí. No sé qué le pasó. Fíjese de que a mí me comentó que había tenido problemas de internet, y con la compañía que él está con su servicio, ¿verdad? Y había llamado, pero aparentemente veo que no le han solventado porque no se ha conectado. No se conectó al principio, Mr. Ahorita es que ya no apareció. También me falta, quiero ver, Anthony Bryan, el otro que me falta, creo yo. Bueno, ahorita vamos a pasar a asistencia para saber quiénes faltan, ok. And so, ok. Pero no hay problema, con tal que ya le vamos a escribir para que haga al mismo tiempo la encuesta, porque ya la vamos a. A empezar, ok. So, give me 1 second. Wait. Okay, so please say present. Por favor, digan presente. Alta Gracia Ramírez de Chávez. No le escucho, Miss. Ay, no, the last class, what is happening? Miss, no le escucho. Alta Gracia. Presente, teacher, present. Yes, hoy sí. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Anthony Brian, no, Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Eduardo Eliseo Ruano Salas. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present, teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinosa Guzmán. I'm sorry, Espinal Guzmán, sorry. Thank you, Miss Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Mr. Jorge. Creo que se quedó freeze, pero ahí está. Ok. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Same. Thank you. Okay. Lisette Yamilet García Ramos. Present. Okay. Lady Zuleima Quintanilla. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present, teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Wait. Samuel Antonio Espinosa Romero. Thank you, Mr.
Okay. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Caldame Ríos. Presente, teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Present. Thank you very much. Excellent. Thank you everybody for doing attendance section with me. Gracias a todos por hacer sesión de asistencia conmigo. Aunque me falta, bueno, Mr. Carlos y Anthony Bryan. Mr. no sabe de Anthony Bryan, Mr. William. Usted que es la mano derecha y no sé con quién más es la mano derecha. Me acuerdo que me dijo Mr. Carlos, pero no me acuerdo. Fíjese que en el caso de Bryan, pues él, yo creo que por el hecho de que ya no va a continuar, pero, creo que ya no está sí. poniéndose. Okay, sí, oye, pero es que lo que pasa, Mister, es que no importa que no continúe esta encuesta, no sé si fijaron en el mensaje que les enviaron, dice que aunque no continúes en el siguiente módulo, debes de realizarla, por cuestiones de que esta es del módulo que acaba de pasar. Entonces, sí, este, comprendo. Ajá, entonces ahí sí, bueno, si le igual voy a mandar el link ahí en el grupo. Porque, Mister, si usted le puede enviar el link a Mr. Anthony Bryan, porque yo nunca encontré el número de él, no sé cuál es el número de él, sinceramente. Entonces, este, para que me apoyen eso usted, ya que Mr. Carlos no está. No sé si usted tiene el número de él. Sí, sí, claro. Okay. Yo se lo comparto. Entonces, usted compártale la, ¿cómo se llama? El link. Igual yo le voy a mandar el link a Mr. Carlos para que pueda realizar la, ¿cómo se llama? Encuesta, ¿ok? Y al mismo tiempo que nosotros, ¿verdad? Lastimosamente, aunque no esté aquí, vamos a tratar de ver cómo le vamos pasando, vea ahí la idea de cómo la van a realizar. Ok, so right now, we are going to start, ¿ok? Sí, vamos a empezar ahorita porque a mí se me había olvidado un video que siempre hay que presentarles antes de iniciar con la encuesta. Les pido de favor, ahorita se me va a pasar full Spanish, ahorita sí les voy a hablar este mucho español, porque sí quiero que entendamos y vayamos realizando paso a paso. Primeramente, vamos a ver este video en el cual nos explica una chica de inglés corporativa de gestión cómo se realiza. Después, yo le voy a volver a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Este, y le voy a ir dando paso por paso. Ok, les pido que si la empiezan antes del tiempo la encuesta, tomen en cuenta que deben de enviar la captura al grupo de WhatsApp con su nombre completo, por si la terminan antes, aunque les sugiero que esperen a que yo les vaya diciendo, vea que parte por parte. Ok, y quiero ver, y también les voy a mandar el link en WhatsApp y en acá en Zoom para que puedan ingresar, ya sea desde el dispositivo que están utilizando ahorita o en el teléfono, vea como ustedes gusten. Les recomiendo que lo hagan en la computadora, ¿por qué? Porque hay una sección que les va a pedir que escriban la fecha de inicio y fecha de finalización del curso o del módulo. Entonces, en la computadora aparece el calendario. En cambio, en el teléfono aparece que como que tienes que escribir la fecha. Entonces, y debe de ser muy exacta. Todos recibieron el correo o el mensaje por medio, aparte del que les mandaron en el grupo, ¿recibieron otro o no? ¿Recibieron otro correo o mensaje en WhatsApp? ¿Me confirman o no? No, teacher. Uh-huh. No, teacher. Ok, no problem, no problem. Entonces yo les voy a apoyar. No hay ningún problema, ¿ok? Vale, así que por favor les pido que ahorita presten atención al siguiente video, ¿ok? Corporativa, vamos a apoyarte para poder como inglés corporativa, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción.
Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción.
No se le escucha a mí. No se escucha. Hello? Now? Yes. Okay, great. So that was a little bit about the video, okay? Eso era un poco acerca del video y las indicaciones, okay? But now, ahorita les estaba enviando ahí en WhatsApp, okay, los datos importantes que vamos a utilizar, okay? And the same time, y al mismo tiempo, okay? No tengo... No, 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 miss, tal vez no. Primero Dios que no tengamos problemas. Just, eso era una idea, okay? Por si ustedes gustaban, pues lo hacían en una... una laptop o computadora, ¿verdad? Este, porque así le sale el cuadrito, se fijaron, ve cómo salía en el video. Vaya, entonces lo primero que les va, la primera y lo más importante ahorita se los acabo de enviar fue esto, miren, esta información, permítanme. Alguien se le activó el micrófono. Vale, este, tenemos los datos del curso, ahí también se los mandé ahorita en WhatsApp, ok, muy importante información, ya les voy a mandar el link, es ese mismo link que está por acá abajito, ok. Ahora bien, así básicamente les va a salir, así como lo mostraba en el video. Recuerden que, así como se los mandé separado ahorita, fue uno de los mensajes que va separado, solo lo copian y lo pegan al inicio, ¿ok? Después, nombre completo, ¿ok? Recuerden, vea, al iniciar mayúsculas con sus nombres, después el correo electrónico que ustedes proporcionaron a Inglés Corporativo, su número celular, el sexo, departamento de residencia, municipio de residencia, ¿ok? Empresa donde trabaja, pues ustedes, este, ya les voy a decir cómo aparece según la lista que yo tengo para que así lo escriban ustedes. Nombre del proveedor, recuerden que es este, Regal International, ok. Después tenemos el nombre del curso, a eso se los mandé pegado, pero igual sería siempre en mayúscula, van a poner inglés principiante módulo 1, ok, en mayúscula, sin comillas, ok, sin las comillas. Después tenemos en la número 11 que ustedes van a valorar de acuerdo a... pues los diferentes aspectos, ¿verdad?, del curso. Después, en el número 12, van a poner la fecha de inicio. Como les dije, si lo hacen desde una laptop, les va a aparecer así. Si no, me parece que les aparece que le escriban y así, en este formato. Si no me equivoco, porque nunca lo he hecho en el teléfono, lo voy a hacer próximamente. Y de ahí, fecha de finalización. Igual les mandé un mensaje ahí en WhatsApp ahorita con esos datos. Inicio, recuerden que fue 6 de septiembre y finalización 5 de octubre, que es ahora, ¿verdad? Después tenemos el nivel de satisfacción de, para, después de complementar ese curso. Después, en la número 15, quiero que ustedes mencionen otros cursos de su interés que les gustaría tomar, ¿ok? Si tienen alguna idea, ¿verdad?, de algo que les gustaría realizar, lo pueden escribir ahí. Y por último, si tienen algún comentario, lo pueden escribir ahí, ¿ok? Y después, pues le vamos a dar clic en Submit, ¿right? Y después que le den clic ahí, les va a aparecer lo siguiente, vea, que es algo similar a esto, encuesta de satisfacción, gracias, la respuesta se ha enviado, la van, le van a tomar una captura y abajo de eso, escriben, cuando, antes de que envíen la foto, escriben su nombre completo, ok, antes de enviar la foto, para que vaya junto ahí, ok. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Questions? Teacher. Al grupo. Disculpe, mi Sandra. El link lo va a mandar al grupo. Sí, ya lo mando. Así. Mr. William. Okay. Fíjese que yo me salí un par de segundos. Ya iba explicando la pregunta 5. Solamente quisiera saber si todo va a ser en mayúscula o solamente lo del curso. El nombre del curso. Solo el nombre del curso y lo demás, mister, se los acabo de mandar en un mensaje ahí en WhatsApp. Y ahorita también les voy a mandar cómo es que tiene el nombre de la empresa, cómo aparece según la lista que tengo de ustedes. Un segundo, ya le puedo decir cómo tiene. Ay, no tiene. I'm sorry.
pero sería pan trillizos, ¿ok? ¿Ok? Mr. Christian, en su caso, yo sé que todavía va conduciendo, ¿sí? Dígame, mister. Ya casi estoy por llegar a mi casa. No hay problema. ¿Hasta qué horas tenemos para mandarlo? Hasta que... Pues, vamos a esperarlo, mister, no se preocupe. Vaya con cuidado. Para hacerlo desde la laptop. Ajá. Ok, perfect. No se preocupe. Llego con bien a la casa primero. Don't worry, okay. Don't worry. No se preocupe, sí. Vaya. Bueno. Ok, ahorita ya les mandé el link, ok. Entonces... Me voy a desconectar, oye. Ok, mister, ok. Be careful. Con cuidado. Sí, eso es necesario que lo hagan ahorita. No se van a tardar. Aquí ahorita vamos a tener el tiempo para que lo realicen. Please, por favor, hagámoslo. Ok, ya pueden iniciar. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Sí, pueden iniciarla ya. No hay problema. Ahorita se lo mando, Miss Lading. Aquí se lo voy a mandar en Zoom. No hay problema. Ya se los mandé ahí en WhatsApp. Aquí está en Zoom. Ahí está en el chat box, en la sección del chat. Lo pueden encontrar. Le dan clic. Ok, ya pueden iniciar. Y si tienen alguna duda, aquí estoy para apoyarles, ¿ok? Thank you, Brian Alexis. That was fast. Thank you. Teacher. Yes. Y en el primero, ¿es necesario que se lo pongamos así como está en ejemplo, entre paréntesis? No. No, 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 por eso se los mandé no sé si ha visto el mensaje que les mandé en WhatsApp. Solo está de copiar y pegar, ajá, sin paréntesis, ahí solo es el ejemplo, ajá. Y así tiene que ir más o menos. Miren, chicos, debe de ser exactamente la información que dieron, porque, pues, vea, es registrada, recuerden, por Insaford. ¿Miss Sandra, tiene alguna duda? Sí, Miss. No puedo pegarlo porque se me pega todo el mensaje. No, Miss, yo se lo mandé aparte. No sé si lo puede ver. Lo voy a volver a señalar. Quiero poner here. Se los mandé separado, Miss. Está aparte. Pero yo no sé mi teléfono qué pasa. Se lo voy a mandar aparte, Miss. No se preocupe. Ahorita se lo mando aparte. Un mensaje. Me quemó el chaleco. Ahorita, mi Sandra, aquí está, mire, en su, aparte se lo mandé, solo copia y pegue. I think, un segundo, ya les confirmo. Permítame, es que no me aparece acá en la lista. Un segundo, un segundo. Y Mr. Carlos, que se nos fue. Miss Paola, ¿nos podría confirmar cuál es el nombre de la empresa? Porque en la lista no me aparece, no les puedo decir. El mister de recursos humanos no se encuentra ahorita aquí en la clase porque tiene problemas de conexión. No sé si me puede apoyar en eso. ¿Qué necesita? El nombre con el cual es que los inscribieron en inglés. A mí, sí. Okay. Entonces eso yo no está en la lista y supuestamente siempre aparece en la lista. Entonces quiero apoyo, ahí está mi, permítame. Mr. William, no sé si usted sabe, ya que usted creó la lista, o quién fue que creó la lista, o Johnny, no me acuerdo quién fue. No sé cuál es el nombre de la empresa. Miss, fíjese que yo sí le ayudé a llenar esa documentación y le pusimos Panadería Los Trillizos, SADCB. Okay. Pero yo, ahorita que estoy en la pregunta, tengo la duda porque veo que en el grupo que han creado de WhatsApp, de English Corporation,
Veo que solo han puesto pantrillizos. Entonces, en ese momento yo le iba a preguntar sobre si es la razón social tal cual como es o solo pantrillizos como lo han manejado en el grupo general. Ok, give me one second, un segundo. Un segundo. Ya le vamos a confirmar, por favor. No sé cómo pusieron los demás, pero un segundo. Solo quiero confirmar si es pantrillizos SADCB. Y los demás ya lo están, así lo están enviando. Bueno, entonces pongan pantrillizos SADCB, así como dijo Mr. William. Es panadería, los trillizos. ¿Podría Mr. William enviar el nombre en el grupo de WhatsApp, si nos hace el favor? Todos lo conocen, todos okay. lo conocen. Ah, ok, perfect. That's good. Así entonces estás genial. Miss. Dígame. Yo lo que sé es que siempre se pone en toda la documentación, panadería los trillizos de SADCB. Ok, entonces así pónganlo, por favor. Esa es la razón social. Wait a second. Thank you, Mr. William. Teacher. ¿Verdad que dijo que en el nombre del curso todo iría en mayúscula? Sí. Sí, todo va a ir en mayúscula. Que en este caso sería inglés principiante, módulo 1. Thank you, Carla René. Thank you, Lisette, Chamilet. Miss Inglés Corporativo Regal Internacional, ¿verdad? Yes. Yes. ¿Y el nombre del curso, cómo dijo? Disculpe. Inglés Principiante Módulo 1. Todo en mayúsculas, sí, please. Si logro ver una, en primer lugar, será un objetivo de mi vida logrado. Y en segundo lugar, si encuentro una, probaré estos cebos que tengo. Entonces caminaremos por este sendero para emprender la vida. Teacher, en el nombre del curso sería ¿cuál? Inglés principiante módulo 1. Todo en mayúscula, Miss, please. Vaya, Miss Kenia, ¿quién no me puede copiar, Miss Kenia? Dígame. Todo la información que mandó de. Vaya, no mi, pero solo lo único que me van a copiar es este código. Mira, ahorita se lo envié en privado, mi, ese es, creo. Sí. Ah, perfecto. Okay. Thank you, Eliseo. Thank you, Samuel. En el nombre del proveedor. ¿Qué vamos a poner? Inglés Corporativo o Regal International.
Regal International. Lo demás, Miss Kenia, lo demás sí lo vas a ir escribiendo tú, ¿ok? Sus nombres no veas, solo la primera letra mayúscula, su correo normal también, y el resto son preguntas. Mr. Jorge, mande su nombre seguidito, please. Para que así nos quede, no nos quede separada. Please, please. Disculpe, ¿el qué dijo? Su nombre completo, please, Jorge. Junto con su imagen. Acaba de enviar la imagen, pero necesito que escribas tu nombre completo, please. Teacher. Quisela. Y es necesario contestar las últimas dos preguntas. ¿O se puede mandar así? No, se puede mandar así, no hay problema. Ah, okay. Creo que sí, no hay problema. Bueno. Mr. Jorge, escriba su nombre ahí en el grupo, por favor. En la primera pregunta, a donde dice, escriba su respuesta en la uno que voy a poner. Porque dice copy. Va a poner el código que les mandé, Miss, en el grupo. ¿Cuál grupo? En el grupo de WhatsApp. Ay, si es que usted no está, Miss Lady. Escríbame, Miss Lady, yo le voy a mandar el link, el código, para que se le sea más fácil. No sé si tiene... ¿A dónde le escribo? Ay, Miss, ¿cuál es su número, Miss? Regáleme. Espérame, quiero ver si lo tengo acá. Si gusta, se lo mando. Please, 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 please. Sí, mándamelo, Miss, porfa. Ya se lo mando, Miss Lady. Un segundo. Mr. Jorge, ¿cuál es su nombre completo? Disculpe, Jorge Melar. Ay, no, ya se me olvidó. Jorge Alberto Melara. Preparado. Ya le envié el código a... Ay, thank you, Miss. Thank you, thank you. Thank you, Jacqueline Marlene. Thank you, Jacqueline Yvette. Thank you, Paola. Jorge, te voy a borrar de arriba entonces, porque no va a salir doble. Sorry, Miss. No se preocupe. Me desconectó. Ya lo volví a mandar con el nombre completo. Thank you, Mister. Está perfecto, thank you. Ya borré la anterior, no te preocupes, ¿ok? Para que nos quede solo una. Que después me toca. Thank you, Mr. William. Thank you, Yanira. Regal International, ¿verdad? Regal International, yes. Thank you, Gisela. Teacher, ¿y el nombre del... de la panadería en mayúscula todo? Sí, todo en mayúscula. Panadería Los Trillizos SADCB. Ahorita me lo acaban de compartir y sí quedó así. Ok, gracias. Esa era la que registraron, ok. En Insafor. Es que eso es esencial. Y fíjense que sí, me comentó la Miss qué pasó. Miss, disculpe, dígame. ¿Se logró contactar con Mr. Char? No, Mr., pero él me dijo que ya se iba a conectar, pero después yo lo voy a ayudar a él, Mr., no se preocupe. Con tal que lo haga ahora, eso es lo importante. Igual se lo mandé a Mr. Brian. Por favor. Me dijo que ojalá que lo realice, porque me dijo que ya se tenía que dormir, porque a las 3 se tiene que levantar, me dijo. Uy, Soraya. Eso le dijo Brian. Sí, pero le dije que solo hiciera eso, que después ya podía descansar, pero no sé si lo va a realizar. Mr. Germán, ¿podría, bueno, te lo voy a escribir yo, Germán, no te preocupes. Germán, Gustavo.
Solo si me le recuerda, Mr. Williams, si me ayuda, por favor. Ramírez Vega. Chicos, esto siempre lo van a tener que realizar. ¿Por qué se realiza esto? Porque INSAFOR quiere saber si es verdad que ustedes han realizado el curso. En el caso de Lady, bueno, ya después vamos a ver cómo, qué se hace con ese caso, porque pues va a caer, vea, el nombre de ella y no el de Manuel, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que comparan la encuesta junto con la lista que Mr. Charles había mandado anteriormente, okay, al principio del módulo 1. Y al mismo tiempo, ahí es donde se les aprueban los diplomas, ¿ok? Ya están sus notas, ya ahorita ya están contando los últimos minutos para que este, ya pues puedan obtener próximamente su diploma de Module Number 1, del módulo número 1. Así es que sí, para eso es que se necesita. Esto siempre lo van a hacer al finalizar el módulo, ¿ok? De ahora en adelante siempre se realiza por cuestiones de que ahí es donde se dan cuenta ellos. Si han estado ustedes en las clases, uno, si por algo o A o B motivo no les ha parecido, también se dan cuenta ahí. Este, algún comentario que algunas personas hacen, entonces... Por eso es que para nosotros, o sea, por ejemplo, para mí es muy importante, porque la vez pasada a mí, por ejemplo, una situación que me pasó es que este, se metieron a mis clases después, porque hay en otras implementadoras, nombre del curso, inglés principiante, módulo 1, Miss Kenia. En otras, ok. Envía la captura. Bueno, en otras implementadoras las hacen 3 días antes, y lo que me pasó fue que este, se me había metido una persona que no tenía que estar ahí, y se metieron a observar mi clase. Entonces, este, sí, es cuestión de que cada uno de ustedes es como que INSAFOR está invirtiendo, vea, ustedes saben eso, entonces para ellos es como si alguien que no es del grupo, vea, entonces es como que no, no está bien. Por eso es que se toma, híjole, un segundo. Por eso es que se toma a muy importante, y por eso es que le pedía a Mr. William la cuestión del nombre de la empresa, porque eso es algo que a mí me aparece, pero lo raro es que aquí en esta lista no está. Primera vez que me sucede eso. Entonces, y sí. Un segundo. Uy, ¿qué hice? Así que de ahora ya saben, de ahora en adelante deben de inglés corporativo, Miss Rosa Emerlinda. Inglés corporativo, no sé si lo puedes ver abajo de que dice Escuela Interamericana. Inglés corporativo es el este quien implementa, quien imparte este, la clase con, o sea, quien la implementadora, pues, que da. Miren ahí si quieren recibir algún curso, por ejemplo, de Excel, no sé, de mecánica, para reparar alguna herramienta, de cocina, de panadería, e inglés corporativo, a mí, INSAFOR, si ustedes lo proponen, a veces también, este, pues, les avisan en sus correos, ¿ok? Este, para, ¿cómo se llama? Para que pues se anoten, vea. Porque esto de inglés corporativo, lo que pasa es que va para arriba, vea. Esto es lo que queremos hacer con ay, inglés corporativo, que me confundo todo, con INSAFOR. Con INSAFOR lo que queremos hacer es que, pues, El Salvador, obviamente, vea, se vaya desarrollando, no solo con el idioma inglés, sino que en otras áreas también. Porque ahí hay más áreas, no solo eso. No es solo inglés. También hay de informática, diseño gráfico, este curso. Listo, ya lo mandé. Teacher. Thank you, Christian. Thank you, Johnny. Teacher. Uh-huh. Y hay cursos de Power BI. Fíjese que sí, mister, pero solo algunas implementadoras tienen. Ahí lo que le recomiendo es que dígale a Mr. Charles que le regale el número, o Mr. Charles que llame a INSAFOR. Y en INSAFOR le van a decir en cuál implementadora hay.
Miren, lo único, mister, es el problema. Siempre le voy a decir cuál es el problema de los cursos de INSAFOR, que nunca hay 25 personas para recibir un solo curso. Entonces, eso es lo como que detiene los cursos, lastimosamente. Porque hay un montón de personas que siempre se quedan como esperando, 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 porque nunca llegan como más personas. Entonces, se pierde, pues, el... Pero sí hay, mister, de eso sí hay. Hay de Java. Miss Lady, necesito que me la mandes a WhatsApp. Dame tu número, please. Porque esa queda como constancia en el grupo. Te voy a agregar ahorita, no hay problema. Entonces, sí, hay de todo un poco ahí. Por si quieren recibir algo, ahí le pueden poner. Hay mecánica, Excel, administración, diplomados, ¿ve? Recuerden que todos son diplomados. Ahí está, Lady, ahí la agregué. Por favor, envíe esa captura con su nombre completo. Vale, ahorita voy a contar, vamos a ver cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Me faltan, solo tengo 21. Me faltan 5 personitas, okay. Uno que es Mr. Carlos, y acá, ¿quién me falta? Mi Soraya ya la envió. Ah, bueno, Miss Lady, que la va a enviar. Ok. ¿Miss Paola? Sí, teacher, ya la envié. Ok, thank you. ¿Altagracia? No, Altagracia creo que me falta. Ya lo envié, teacher. ¿Really? Ya lo envié. Ok. Yes. Ok, vamos a esperar entonces. Yanira, lo enviaste. Ah, aquí está otro. Ok. Sí, teacher, ya se lo envié. Ok. Ahí está Lady y Kenia. Entonces me falta Anthony Bryan, Mr. Carlos. Ah, y Mr. Pero Mr. Cristian ya lo hizo. What? Me dieron... Envíen los nombres, chicas, allá, júntenlos, por favor, Kenia y Lady, con sus nombres completos, por favor. Háganlo y después voy a volver a contar. Porque por eso es que les pedía, y miren, para la próxima, traten de hacerlo así. Envíen la imagen y junto con la imagen envían su nombre, ¿ok? O lo escriben después, ¿verdad? Pero así, por ejemplo, porque así, vaya, thank you, Miss Lady. Porque así es más fácil para nosotros para contar. Vamos a escribir el nombre de Miss Katie. Kenia, Katie. What? Kenia, Kenia Guadalupe Moreno Ron. Thank you, Miss. Ay, thank you, Miss. Bueno, voy a borrar esto. No se preocupe, Miss. For everyone. Vaya, hoy sí. Bueno, vamos a contar. So tengo 26, sí, tengo que tener 26. 26. Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
22, 23, me faltan tres. Mr. Carlos. ¿Y quién más me falta? ¿Quién no le ha enviado? I'm Brian. Sorry. Brian, ajá, y otra persona más me falta, no sé de aquí quién no le ha enviado. ¿Quién no le ha enviado? Mi Sandra la envió. O sea, me falta Mr. Carlos, Mr. Anthony Brian y alguien más, pero no sé quién es. No sé quién es. Ya me confundí. Bueno, ni modo, así se va a ir. But thank you. Samuel ya se le envió. Sí, creo que sí. Ya le confirmo. Ah, no, creo que es Mr. Samuel entonces. Mr. Samuel. Sí, Mr. Samuel es entonces. Ah, no, aquí está. Oh, ya le envió. Sí, ya le envió. ¿Quién falta? ¿Quién no le ha enviado? De los que están acá es porque falta nadie. Rosa. Ah, oh, sí, Mi Rosa es Rosa Esmeralda o Rosa Mel, no, Rosa Melinda, me hace falta. Y ay, sí, solo serían ellos. Un segundo. Entonces, Rosa Merlinda, pero ella no se conectó, es que la misma estaba escribiendo. Pero ya la terminó, casi la terminaba. I don't know what happened. Un segundo, ya vamos ahí. Mr. William, ¿por qué no le apoya a Mr. Carlos con que se conecte aquí en Zoom por el teléfono? Ok, voy a tratar de contactar. Ajá, por favor, porque... ¿O qué le dice? Es que dice que el internet sí le está fallando. Entonces, yo lo que le acabo de decir es que se conecte con el teléfono. Pero como no sé si se podrá conectar, vea. Le voy a llamar del otro celular. Ok, thank you. Thank you, thank you. Vaya. Entonces, thank you very much for doing the encuesta. Gracias a todos por hacer la encuesta. Esto, miren, de ahora en adelante va a ser al final de siempre la última clase. Vamos a tratar siempre de estar, aunque no vayamos a continuar, como les dije. Va a ser esencial para, más que todo porque llevan el conteo de usted y que vean que pues no era mentira, ¿verdad? Porque a veces pueden, es que Isabel puede creer que nosotros nos estamos inventando, ¿verdad? O la empresa se está inventando los alumnos y no es así. Ustedes saben que están los 25, los 26 están. Entonces, por eso es que se toma, ¿verdad? Lo de esta encuesta y aparte para calificar el desempeño, ¿vea? De la empresa, que en este caso es inglés corporativo, y de mi persona, ¿ok? Un segundo. Wait. Es que Mr. Anthony Bryan también está acá en la llenada. Ok, bueno, we are going to continue, vamos a continuar, ok, and now we are going to go a little bit with some vocabulary, ok, ya solo para finalizar, vamos a ir con un poco de vocabulary, con vocabulario, ok, and, give me one second, and here,
I am going to show you some words, okay? And to start, these are adjectives, okay? Esos son adjetivos. Do you know when to use adjectives? ¿Saben ustedes cuándo utilizamos los adjectives? ¿Tienen alguna idea qué son los adjectives? Uy. Uh-huh. ¿O para qué se utilizan? Describir. Exactly. Describe. Okay, people, okay, animal, and places, okay. Vaya, los adjetivos siempre, cualquiera, okay, cualquier adjetivo, lo vamos a utilizar siempre para describe people, animals, and places, para podemos describir personas, animales, o lugares, okay. Miren, todos los colores son adjetivos. Toditos en inglés son adjetivos, igual en español, vea. También tenemos otros adjetivos, como por ejemplo, de apariencia, vea, bonito, bonita, feliz, triste, ok. En inglés will be happy, sad, or maybe beautiful, handsome, right? Ahora bien, el día de ahora yo les voy a mostrar, y como pueden ver acá estamos viendo una pequeña lista de algunos adjetivos, adjectives to describe places, para describir lugares, ¿ok? And so, here we have, y aquí tenemos, ¿ok? The different adjectives, aquí tenemos diferentes adjetivos, y les voy a ir mencionando cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, primero ustedes me van a ayudar a leerlo, y después vamos a ir diciendo qué significan, ¿ok? Porque tal vez algunos de ellos nunca los habían visto, y acá están los adjectives. Let's start with Miss Araya. Can you help me with Miss Araya? Con la first column, con la primera columna que tenemos por ahí. Ok, Miss. Alive. Ajá. Amazing. Beautiful. Uh-huh. Bright. Calm. Colorful. Uh-huh. Creepy. Crowded. Y desert. Desert. Excellent. Vaya, esos son los primeritos. Miren, alive. Con mucha vida, amazing, increíble, beautiful. ¿Qué es beautiful, everybody? Bello. Hermoso. Bello. Bello. Bello, hermoso. Ajá, bien, bien. Bright. ¿Qué dijo? ¿Cómo alive, se pronuncia la primera? Alive. Alive, ¿qué significa? Alive es con mucha vida, ¿ok? No, mira, calzonetas. Ok, después tenemos calm, que significa calmado, aquí, ok. Después tenemos colorful. Colorful es con mucho color. Creepy, como raro, ok, creepy. Después tenemos crowd. Crowd es cuando hay muchas personas, mucha gente. Después tenemos, por último, desert, ¿qué creen que es desert? Ese no es postre. No, no, desierto. No, es desierto, o sea que no hay nadie, ¿verdad? No hay ninguna persona. También mi, sin la D, y cuando se dice dessert con I, es que, un segundo, my goodness. Desert es cuando es algo solitario, ¿verdad? Y dessert con I, dessert es postre, ¿ok? Miss, ¿qué dijo que era creepy? Creepy es como raro. Raro. ¿Y crowd? Crowd con muchas personas. Crowd, ¿cómo se pronuncia? Crowd. 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 Okay, let's get with the next one. Vamos con la siguiente. Next line. Vamos con la siguiente columna. Let's go, please help me to read Miss Kenya. ¿Me ayudas a leer, Kenya, please? Miss Kenya. No, sorry. No problem. Different, bright, and changed, fresh,
Incredible, interesting, magnificent, modern. Excellent, Miss. Thank you. Very good. Ok, so aquí tenemos, miren, otros adjetivos para describir un lugar. Different, diferente, ¿vea? Drive. Drive se le puede decir a un lugar que es, que no hay mucha lluvia, o sea, como seco o sequía, ¿ok? Then we have enchanted, ¿ok? Enchanted es como encantador o con magia, ¿ok? Then we have fresh, que es fresco, ¿ok? Después tenemos hot. ¿Qué es hot? Caliente. Caliente, like San Miguel, right? Then we have incredible. Incredible es increíble, ¿verdad? Increíble. I'm sorry, incredible. Incredible significa que es algo... Bueno, increíble, ¿verdad? Como les estaba diciendo, lo mismo. I'm sorry, me confundí. Like, for a second, un segundo me confundí. Let's go with the next one. Interesting. Interesting. What do you think it is interesting? ¿Quién cree que es interesting? Interesante. Interesante. Very good. Magnificent. Magnífico. Ajá. Oh, yes, definitely. ¿Y modern? Moderno. Definitely. Very good. Bien, bien, ¿ok? And now we are going with the other ones. Ahora vamos con los siguientes, que son los que están por acá. Can you help me to read, please? Cristian. No sé, Mr. Cristian, si puedes ayudarme o no yet. Voy. Ok, thank you. No problem, try it. Vamos a intentarlo. Fairy tale. Childlike. Exacto. Childlike. Excellent. Mystical. Mm-hmm. Ancient. Ancient. Majestic. Impressive. Spacious. Spacious. Dazzling. Evocative. No sé cómo se dice. Evocative. 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 Yes. Thank you, mister. So we have first, aquí tenemos, miren, fairy tale like. Fairy tale like es como salido de un cuento de hadas, ¿ok? Then we have mystical, que sería místico, ¿verdad? Algo like from the past, right? Y después tenemos también ancient. Ancient es como antiguo, ¿verdad? Then we have majestic, que es majestuoso, like de Mágico González, right? Majestic. Then we have impressive. ¿Qué creen que es impressive? ¿Qué creen que es impressive? Imprescindible. Impresionante. Impresionante. Impresionante, sí. And then we have spacious. ¿Qué creen que es spacious? Espacioso. Exactly. ¿Espacioso? Very good. Wait a second. Espacioso. Then we have dazzling. What do you think it's dazzling? ¿Qué creen que es dazzling? Dazzling. One second. Oh my goodness. Es que I cannot text and see both things. Deslumbrante, okay? Deslumbrante sería dazzling. And then we have evocative. Y de ahí por último tenemos evocative. Y evocative se le dice a las cosas que nos provocan un sentimiento, ¿ok? Cuando lo vemos, ¿ok? Un lugar, en este caso, que nos provoca algo, ¿ok? So, yes. No, disculpe que no escuché fairytale-like. Fairytale-like. ¿Qué significa fairytale-like, everybody? Salido de un cuento de hadas. Yes, very good. What? No escuché, ya no escuché. And you. Es que se le corta. Salido de un cuento de hadas. No, la teacher.
Salir, ¿cómo? Salido de un cuento de hadas, mi Sandra. Salido de un cuento. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué lugar podemos decir que como es? Un lugar que sea así como picnic. Vamos a decir impresionante y que diga, wow, como que. No. Fairy tale like me es que como que va a un lugar. Ah, vea, por ejemplo, para mí, un lugar que es como salido de un cuento de hadas es Hualcatenango, a veces, vea, en Navidad, me gusta mucho. So, para mí es like a fairy tale like, porque lo decoran muy bonito, me gusta como lo decoran, ok, porque me gustan las luces, ok, so, it's like fairy tale like, ok, es como salido de un cuento de hadas. También, por ejemplo, picnic, el área de los dinosaurios, para que tienen ahora, o que antes tenían de animalitos, es como salido de un cuento, vean, no de hadas, vean, pero salido de un cuento, vean, de Jurassic World. Ajá, cuando algo es como fabuloso. Exactly, digamos, wow. Ajá. ¿Y mystical? Místico. ¿Y ancient? Ancient es antiguo. Antiguo, ok. Yes. And do we have, no sé, alguna otra duda que tengan el resto acerca del vocabulario? Teacher, ¿qué dijo que significaba el que está abajo de beautiful? Beautiful, ok. Bright, con mucha luz, miss. Pero también en la práctica de la plataforma les aparecía uno, vea cuál era. El luz. Illuminated, ¿verdad? Illuminated. ¿Y cómo se decía? Ajá. ¿Y cómo se decía grande? Que era otro que nos aparecía ahí en la plataforma. ¿Cómo se decía? Ajá. Huge. ¿Y angosto? No se preocupe, mi, estamos practicando. ¿Se decía? Narrow. ¿Y qué otros habían? Ayer había uno que era apestoso o que olía. ¿Cómo se decía eso? Smell. Smelly. Or stinky, como decía Miss Carla. What about, había otro. Ay, ya se me olvidaron. Oh, my goodness. Solo me acuerdo de estos. Ordenado. Ordenado. Do you know how to say ordenado? Tidy. Se dice ordenado, se dice tidy. Y desordenado, así como su jugador favorito, Messi. Ok, así se dice desordenado. Ok. And quiero ver qué otro está. I think only those. Creo que solo eso por el momento. Ok. So, everybody, how do you say? ¿Cómo vamos a decir? Si quieren decir. Uy, un segundo. Vamos a borrar algunas cositas por acá. Ok, si quiero decir. In English. Interesante. ¿Cómo voy a decirlo en English? Everybody. Interesting. Ah, interesting. Very good. And how do you say colorido? Colorful. 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 Very good. How do you say que te provoca un sentimiento? Evocative. Evocative. Exactly. Very good. And then, how do you say, como salido de un cuento? Fairy tale like. A fairy tale like, very good. And how do you say, espacioso? Spacious. Spacious, very good. Miren, acá está, spacious. ¿Y cómo decimos? Con mucha luz. Illuminated. Yes, very good. Oh, bright, excellent, wow. Very good, very good. ¿Y cómo, cómo decimos con muchas personas? Crowd. Exactly. And how do we say caliente, like San Miguel? Hot. Yes, very good. ¿Y fresco o agradable? Fresh. 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 ¿Y impresionante? Impressive. Impressive. Excellent. Impressive. And
moderno. Modern. Modern. Okay. Very good. Okay, so that's very good. Now, do we have any questions for some words? ¿Tenemos alguna duda o pregunta con alguna palabrita que ven por acá ahorita? Porque vamos a practicarlas ahorita. Vamos a ver algunas imágenes y me van a ir diciendo ustedes qué significan o qué adjetivo le podemos dar a estas imágenes más bien que le pueda mostrar. Okay. Okay. Okay, ¿no? ¿Ninguna palabra dudas? Okay. Okay, vamos entonces. Let's practice. So first picture, vamos con la primera picture. And so how would you say, ¿cómo describirían esta picture, everybody? Beautiful. Ah, nice. What else? Hot. Hot, uh-huh. Thank you, William. Thank you, Miss Sandra. What else? Johnny? Amazing. Amazing. Mm-hmm. Thank you, Altagracia. Thank you, Johnny. Anything else? Esmeralda, ¿qué adjetivo? Ajá, yes, Miss Sandra. Alive, dijo. Alive, alive. Con mucha vida, definitivo. Vea mucho verde, los elefantitos. Vea. Jacqueline Marlene, tell me. Cute. Cute. Colorful. Colorful, definitely. Esmeralda, ¿qué adjetivo le darías a esta imagen? Magnífico. Ah, magnificent. Excellent. Yanira, what about you? ¿Y tú, Yanira, qué adjetivo le darías o qué palabra describirías esa imagen? Uh-huh. Yanira? Uh-huh. Spacious. Yes. Definitely. Spacious. Spacious. Oh, wait. I think it's like this. Spacious. Very good. Okay. Now, let's see next one. In the next picture, okay, we are going to see. Vamos a la próxima imagen. Vamos con this one. ¿Cómo describirían? This is, I don't remember the name of the street. Yo no me acuerdo cómo se llama esa calle, but, okay. How will you describe this street? Modern. Modern, definitely. Anything else? Sandra, yes? Cute. Grande o como. Ah, huge. Repitamos todos, por favor, esta palabra. Huge. 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 Ahí lo vamos a poner ahí. Vaya, bien. ¿Qué otra palabra? ¿Cómo describimos este lugar, Miss Jacqueline Sánchez? Alive. Alive. Very good. Alive. Modern, Miss Modern. Ajá, very good. Jorge Alberto, ¿cómo describirías esa imagen? ¿Será que es hot? Sí, ¿verdad? Puede ser, hot. Uh-huh. Colorful. Ah, colorful, ajá. Yes, Jorge, te escucho. Spacious. Mm-hmm. No sé, un segundo. De los adjetivos que estoy mostrando. Un lugar busy, creería yo. Ah, busy. Excelente, busy. Sí, definitivamente, vea, porque hay un, se hace la gran trabazón, vea, entonces es busy. ¿Y cómo se dice lleno de personas? Pero no sé cómo. ¿Cómo se dice, Jorge? Lleno de personas. ¿Te acuerdas? Crowd. ¿Podrías repetir, Jorge? Crowd. No. Crowd. Yes. Crowd. Vamos a decir así, miren. Crowd. Crowd. Yes. Excellent. ¿Preguntas al momento con esta practice? Questions, doubts.
Okay, vamos con la next picture. Next picture is New York. I love New York. Okay, so tell me, how will you describe New York? Amazing. Amazing. Excellent. What else? Que era amazing, dijeron. Que era amazing, everybody. Yo lo conozco como asombroso. Definitivo, mister. Thank you. Eso es asombroso. I'm sorry? Beautiful. Beautiful. Excellent. Thank you. ¿Qué más? Un lugar grande. Big. Majestic. Yes, definitely. Majestic, uh-huh. Model. Mm-hmm. Excellent. Thermal. Será bright. Bright. Teacher. Yeah, bright. A lot. Bright, uh-huh. Majestic, yo lo vi con J o vi mal. Sí, me dice porque es con G. Majestic. Vamos a ir a verlo porque I remember que es con G. Pero I don't know. Majestic. Oh, yes, it's true. Thank you, Mr. Wow. Sí, es con J. No me había fijado nunca en eso. Wow. Thank you, Mr. Majestic. So it's con J. Impressive. Uh-huh. Impressive. Uh-huh. Anything else? Just that. Very good. Wow. Fairytale-like. Ah, okay. Fairytale-like. This is Mr. Fairytale-like. Definitely, como salido de un cuento, ¿vea? Moderno el cuento, pero salido de un cuento, ¿ah? Dazzling, dazzling. Definitely. Thank you, very good. Okay, let's go with the other one. Vamos con la siguiente, okay? The next picture they have, I don't know, I don't remember if I have any more pictures. Give me one second. Teacher, ¿qué es dazzling? Dazzling, it was, I forgot, mister, give me one second. Deslumbrante. 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 Okay, thank you, miss. Excellent job, thank you, okay. Now, let's go with the next picture. Vamos con la next picture. And this one, how will you describe this picture, everybody? Colorful. Colorful, definitely. Very good. Beautiful. Mm-hmm. Vamos a empezar away. Crowd. Crowd. Mm-hmm. Mother. Mm-hmm. Espacioso, ¿cómo era? ¿Cómo se dice espacioso, everybody? Espacioso. Enchanter. Enchanter. Yes, encantador. Ok, enchanter. No sé. Alive. Alive, ajá, con mucha vida. Very good. What else? Illuminator. Illuminated, ajá. Impressive, definitely right. This is, I think it's Japan. I don't remember what is the picture about, but something like that. Very good. Okay, now let's go with the next one. Okay, in the next one we have a little bit of reading, okay? So here we have a little bit of a description. Aquí tenemos un poquito de descripción about two places of work, acerca de dos lugares de trabajo. Can you help me to read the first one, please, Miss Carla? Mr. Paz, job. There is a beautiful lobby. Mm-hmm. There are comfortable rooms. Mm-hmm. There's a huge parking lot.
there are three high-tech elevators. Yes, excellent. Thank you, Miss Carla. Let's go with next one. Can you help me to read Mrs. Aguilar, Lisette Jamilet? Thank you. There is a narrow reception area. Mm-hmm. There are two dirty dining rooms. Mm-hmm. An ugly photocopy center. Mm-hmm. There are small offices. Excellent. Very good, Miss. Thank you, everybody, for helping me to read. Okay, now, here, as you can see, como pueden ver, están describiendo utilizando el there is. Y después dicen, mire, el adjetivo. Y después dicen el lugar. Siempre va a ser así. Primero decís el adjetivo y después dices el lugar. Para, por ejemplo, el adjetivo de la primera es beautiful. ¿Y el adjetivo del segundo cuál es? En la oración 2, ¿cuál es? Acá. Comfortable. ¿Ok? O comfortable. También se puede decir comfortable and comfortable. ¿Ok? In the next one, number 3, ¿cuál es? ¿Cómo se pronuncia, a mí? Huge. Ajá, huge. ¿Cómo se pronuncia? Ajá. Comfortable or comfortable. Comfortable. Yeah. Number 4. What is the adjective in the number 4? Huge. No, en la number 4 acá, ¿cuál es? High tech. Alta tecnología, ¿ok? High tech. Now, in the next one, en la siguiente, ¿cuál es el adjective en la there is? ¿Cuál es? Narrow. Mm-hmm, narrow. ¿En la siguiente? Narrow. Dirty. ¿En la siguiente? Dirty. Ugly. Ajá. ¿Y en la siguiente? Small. Very good. Esos son adjetivos. Y si se dan cuenta, a la par de los adjetivos, tenemos lugares de un lugar de trabajo, vea. Lobby, que es la entrada, vea. Rooms, que son las oficinas, maybe. Parking lot, parqueo. Elevators, elevadores, vea. Área de recepción. Siempre después del adjetivo va el lugar. Siempre, ¿ok? Teacher, ¿qué es dirty? Dirty es sucio. Ok, gracias. No problem. Recuerden también que todos los colores son adjetivos, ¿ok? Toditos los colores, la black, blue, red, ok, green, todos son adjetivos. Vamos a continuar. This is on page 43, by the way. Eso está en la página 43. Now, here we have some questions. Aquí tenemos algunas preguntas. Can you read number 1, please, Miss Esmeralda? Okay. Thank you. How does Mr. Paz describe his workplace? Excellent. So, how does Mr. Paz describe his workplace, everybody? ¿Cuáles son los adjetivos que utiliza para describir Mr. Paz? Cute. Uh-huh. What else? Aparte de huge, ¿qué más utiliza para describir el lugar de trabajo, Mr. Paz? Comfortable. Uh-huh. Comfortable. What else? High tech. Uh-huh. High tech. Okay, here we have. So we have, So we have, it's a place, a comfortable place, right? It's huge, right? Comfortable, right? ¿Y Mrs. Aguilar? ¿Qué piensa about the workplace? Dirty. Ugly. Uncomfortable place, right? Es un lugar incómodo, ¿verdad? Uncomfortable. Okay? Now... Wait, esa pregunta dice, on which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? ¿Mr. Paz o Mrs. Aguilar? Mr. Paz. Mr. Paz. Mr. Paz, definitely, right?
Very good, okay. Now, here we have some more sentences. Aquí tenemos otras oraciones that we are going to read, okay? And can you help me to read the first section, positive adjectives, please? Miss Paola? There are comfortable rooms. Uh-huh. It's a... ¿Cómo se pronunciaba? Huge. Yes. Parking lot. Uh-huh. There are nice places to rest. Uh-huh. There is illuminator. Así creo que se pronuncia. Yes, yes, papi. Illuminated training room. Training room. Yes, very good. Negative adjectives. Can you help me with the negative adjectives, please? Miss Sandra? There is a narrow reception area. Mm-hmm. There are small offices. Mm-hmm. There is a disgusting kitchen area. Mm-hmm. There is a smelly living room. Excellent, Miss. Thank you. Y como pueden ver una vez más, ¿verdad? Que nos da a entender que primero va a ir there is o el there are, después el adjetivo y después el lugar, ¿ok? ¿Cuándo utilizamos there is? ¿Para plural, para varias cosas o para singular, una sola cosa? There is. Singular. There is. Singular. Una sola cosa, ¿verdad? Singular. Perfect. ¿Y el there are? Plural. Para, que lo... varias cosas. Para varias cosas. Perfect, perfect. Muy bien. Uh-huh. Y ahora tenemos un a little bit of practice. Ah, los mismos adjetivos, pero wait. ¿Por qué tenemos acá un poquito de práctica? And it says here, y dice por acá. So, number one, what are we going to do? We are going to create sentences. Vamos a crear oraciones utilizando eso. Por ejemplo, la número uno sería, como solo es Jean, sería... There is a small gym. Excellent. Small. Very good. The number two, ¿cómo sería? There are new training rooms. Excellent. Very good. Number two, what do you think? There are. Mm-hmm. There are clean. Clean cafeterias. Exactly. There are clean cafeterias or cafeterias. And number four. There is a smart meeting room. Exactly. Very good. Number five. Smart no inteligente. Sí, miss. Sí. Smart meeting room, que tal vez ahí hay una un proyector, hay una pantalla así bien grande que la puedes hacer, es táctil, ¿verdad? Y así. Entonces, por eso se llama así. Ok. Uh-huh. What about number six? Number five, sorry. There are unpleasant bathrooms. Ok, there are unpleasant bathrooms. Uy, ya le di copia al otro. There are unpleasant. Unpleasant es que no son bonitos, ¿verdad? Y en la última, number six, what do you think? There is a tiny cubicle. Ajá, there is a tiny cubicle, porque solo es uno. Cubicle es un cubículo, ¿verdad? So, yeah. So ¿Cómo se pronuncia, Miss? Cubicle. Lo voy a escribir acá. Cubicle. Call, algo así. Cubicle, ajá. Cubicle. ¿Y tiene qué significa? Tiny, chiquitito. Diminuto, ajá, también puede ser diminuto, chiquitito. Y unpleasant. Unpleasant, unpleasant, que no está complacido, o sea, son feos. Unpleasant bathrooms. Okay, any other questions? Para el resto, ¿tienen alguna duda o pregunta al momento?
Okay, right now we are going to do attendance section, okay? Vamos a hacer sección de asistencia, okay? Because we have to do it even though we already finish with the encuesta, but we have to do it. Siempre igual tenemos que hacerlo, okay? Un segundo. Please activate your cameras. Por favor, activen sus cámaras. If you can, si pueden, por favor, háganlo. Okay, let's go. Vamos a empezar. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, Miss. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Edward. Oh, creo que me dice. Thank you, Mr. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Gloria Nicole. No, no está. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Yamilet García Ramos. Present. Thank you. Lady Suleyma Quintanilla. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you, Araceli. Paola Guadalupe Tovar Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Oh, no, no está. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, Miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present, Miss. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present, teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Yanira. Oh, no, she's not here. Okay, thank you. Very good, and thank you for doing the attendance with me. Gracias por hacer la sección de asistencia. Okay, now let's go ahead and continue. Vamos a continuar, okay? Give me one second. Un segundo. So, now that we have been studying, okay, ahora que estuvimos estudiando ahí un poco de los adjetivos y que utilizamos el there is y el there are, okay, vamos a crear una descripción, una pequeña descripción de un lugar de su trabajo. Vamos a pensar ahí en un lugar de la panadería, ¿ok? Y la vamos a describir. Puede ser su oficina o el lugar donde pasen, ¿verdad? ¿Ok? En el counter o in the table. Y lo vamos a hacer así, miren. Digamos que yo elija, digamos que tengan una office. ¿Ok? ¿Cómo la describirían? Digamos que es there is a clean area, okay. There are colorful, digamos, vea, colorful chairs, okay. There is a beautiful TV, digamos, vea, yo no sé. Beautiful. Ya estoy por aquí. Oh, hello, mister. Welcome. I feel, mister. Oh, my goodness, mister. Ya me imagino, mister. But thank you, mister, for coming. Okay, let's see next. Qué dilema. De ahí. Sí, sí. Ay, no.
Mister, espero que para la próxima pueda, ¿cómo se llama? Pueda conectarse, vea, en el próximo, ok, próximas clases. Vaya. No, no, sí, eso tengo que arreglarlo. Yes. There are, y de ahí otro adjetivo que recuerden, vamos a ver. There are. It's amazing. Ah, there are amazing, ¿qué? Amazing bathrooms. No sé. Office. Offices, ok. Offices, vamos a poner acá. Vale, ahora bien, acá yo puse todas estas horas. Ay, perdón, es que la memoria me falla. ¿Qué dijo que era amazing? Amazing, era asombroso. Asombroso, ok. Ajá. Amazing. No se preocupe, Miss. Mire, estos son los primeros adjetivos que han aprendido, pero van a aprender muchísimos más, ¿ok? Porque, y lo otro que les decía era que todos los colores son adjetivos. Entonces tú puedes decir que la silla es de tal color. There is a red chair. Mira, primero siempre, miren todas estas oraciones que acabamos de crear. Primero siempre va a ir there is o there are más el adjetivo y van a decir el lugar o el objeto o el animalito, ¿ok? Siempre va a ir there are, después adjetivo, en este caso es colorful y aquí tengo chairs, miren, sillas. También tengo aquí there is beautiful, beautiful es bonito, ¿ve? Y aquí televisor, vea, le puse por acá. Aquí tengo there are, después tengo asombrosas, oficina, como decía Luis. Igual acá tengo there is, después tengo un adjetivo que en este caso es red, y después tengo share, silla, vea. ¿Qué es lo que quiero que hagamos ahorita? Ok, before we go, I want you to create. Que primero quiero que elijan un lugar de su lugar de trabajo y después lo describan con tres oraciones. ¿Cómo lo describirían con los adjetivos que les mostré? Ya se los voy a poner igual, de igual manera para que tengan una idea, ¿ok? Un segundo, aquí están. Ahí tienen. Estos adjetivos los pueden utilizar en sus oraciones, ¿ok? Solo, I'm going to give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que puedan crear tres oraciones. Recuerden, primero elijan un lugar de su oficina o de su lugar de trabajo, ¿ok? El baño, la sala de En el reunión. notebook. Yes, please, in the notebook, please. Yes, yes, please. In the notebook. I'm going to give you 3 more minutes. ¿Recuerdan? Tres oraciones. Dicen, there is, there are.
Let's see, what do you have? Okay, vamos a ver qué han escrito. Let's start with Mr. William. Mr. William, ¿qué lugar eligió usted, Mr. William? Tell me. My office. Oh, your office. Tell me, how would you describe your office? ¿Cómo describiría su office? It is amazing. Solo que no sé si está de más poner my office o solo office. There is an amazing office. Okay. Ajá, so there is an amazing office. Solo eso sería, and that's it. Y está perfecto. Okay. Anything Pero else? Se puede decir my office is beautiful, is fresh. Sí. Sí, lo pueden decir así también. Thank you, Miss. Sí, definitivo pueden hacerlo. My office is fresh. You can say clean, right? Definitely. Uy, clean y more, y más, ¿verdad? Let's see, Mr. William, can you choose a person? Mr. William, ¿podrías elegir a alguien, please? Yes, Miss Paola. Thank you, Miss Paola. ¿Cuál lugar describiste, Miss Paola? La oficina también, teacher. Office, tell me. Dime cómo la describirías tú. There is a small office. Ajá. A small office, ajá. And, ¿algo más que escribiste? There is a ordenado, ¿cómo se dice? There is a tidy. Office. Excellent, Miss. Thank you. Miss Paola, elige a alguien, please. Ay, no sé. Tenés, te voy a decir varios nombres. Altagracia, Cristian, Esmeralda, Jacqueline Sánchez, Jacqueline Marlene, Johnny, Jorge. Jorge Alberto, ajá. ¿A quién elige? Nidia. Araceli. Okay, Araceli. Ay, pero creo que... Okay, no, Araceli, there. Tell me, Araceli. ¿Qué lugar elegiste, Araceli? There is a mother place. But, ¿qué lugar elegiste? The store. Store, okay. There is a modern place, ajá, and solo esto puse, teacher. Oh, okay, that's okay, thank you. What about you, Altagracia? Oh no, se me dejó mis alta, me desconectó mis Altagracia. What about you, Mr. Christian? Ah, no. Yo elegí la planta 3. Okay. Planta 2 y 3. Okay. ¿Y cuántas plantas tiene? Okay. 4. What? ¿En San Salvador? Sí. Yes. No lo sé, Eric. Ajá. Okay, tell they me. They are hot. Caliente. They are hot. Oh, okay. Anything else? ¿Algo más para describirlas? De ahí elegí la oficina. Okay, tell me. There is a fresh office. Ah, there is a fresh office. Thank you, mister. Very good. Altagracia, ¿qué elegiste tú? Thank you, Cristian. My office. Okay, office. Tell me. There is a narrow office. Oh my goodness, okay. Yes, there are beautiful pictures in the wall. Oh, really? Beautiful pictures in the wall. Excellent. Thank you, Miss. In the wall. Okay. One more person. Let's go with Miss Soraya. Miss Soraya, tell me, Miss Soraya. Yes. The meeting room. Ah, meeting room, okay. There is small. Uh-huh. Anything else? There is clean. A small clean. Uh-huh. Room. And sorry? There is clean. There is clean. Okay, entonces puedes decir the meeting room is clean. The meeting room is clean. Como el verbo to be, Okay, the meeting room is fresh.
Very good. Anything else? Oh, very good. Thank you. Mr. Johnny, what do you choose? ¿Qué tú elegiste, Johnny? Area de of production. Oh, tell me, the area of production, okay. And there is a hue place. Okay. There is a hot place. Really? And, yes. There okay. is a wonderful. Oh, okay. There is a wonderful place. Okay. Oh, me falta wonderful place. Excellent. Very good. Okay, so that was a little bit for describing the places, right? Eso era un poco acerca de adjetivos, recuerden, que pueden utilizar para describir los lugares, okay? And that is the last topic, okay? Ese es el último tema, okay, that we had. Give me one second. Teacher. Hmm? La graduation. Give me one second, ya vamos, oh my goodness. Yes, we are going. Give me one second. I need you, diploma. You need your diploma? I don't have your diploma, sadly. No tengo todavía los diplomas, sadly. But that was the last practice. But I do have a little bit of a picture, okay? But I do have this, okay? Because you passed, okay, your graduation, and now you have, and you are in level 2, right? Y ahora sí, pues ya pasaron a level 2, as you know. Ahora sí ya pueden decir eso. Bueno, los que, ustedes saben, los que finalizaron. Y it's amazing. Your plataforma and everything. Deben estar muy orgullosos todos, ¿verdad? Porque en cierta forma han desarrollado muchas habilidades, a lot of abilities, speaking, creo que ya todos ya se sienten un poco más cómodos, vea, hablando, preguntando, vea, deben de intentarlo siempre, ¿ok? And yes, ahorita pues no tengo diplomas, ¿ok? But I have this picture, porque los diplomas se los van a mandar a ustedes en el correo, deben de estar pendientes ahí en el correo, okay? Because you deserve it, porque sí se los merecen, han hecho un gran trabajo. Ahí pude notar que todavía ahora por la mañana algunos finalizaron toda la plataforma, that's great, eso está perfecto, okay? And so, yes, congratulations to everyone, because you passed. Felicidades a todos porque vean, pudieron finalizar el level 1, ¿ok? Y ahora ya están en level 2. No, ahora no sé, Mr. Carlos, si ya le dijeron qué fecha van a iniciar o no le comentaron. Ay, no, se salió otra vez, Mr. Carlos. No, sí se salió. Ok. Bueno, pero Mr. Carlos les va a estar comentando. ¿Cuándo es que va a iniciar level 2 o el módulo 2? Okay, and always do your best, siempre hagan su mejor esfuerzo, vean, practicando ahí en la clase, aunque no le pregunten, usted trate de participar, porque es importante. Now, so that's it for me. Eso sería por mi cuenta. I don't know if you have any comments, doubts, opinions. No sé si ustedes tienen algún comentario, duda o opinión acerca de la clase que quieran compartir. No me acuerdo qué dice aquí. Thank you. Yes. So I don't know if you have something to say or nothing. Yes, teacher. Tell us, mister. En Spanish. In Spanish, okay. No problem, no sí. problema, mister. Tell me. Pues la verdad, muchas gracias por todos los conocimientos realmente, pues a estas alturas, aunque estamos en el módulo 1, pero yo creo que todos sentimos que hemos aprendido un poco, ¿verdad? Como estábamos al inicio, yo en lo personal sí lo siento y pues le agradezco también por la paciencia y la metodología que usted tiene para poder impartir sus clases. Y es una lástima que no vaya a poder estar en el siguiente módulo, pero igual, esperamos verla pronta. We hope to see you soon. Yes, hopefully yes. Hopefully yes, primeramente Dios sí, ¿verdad? En el módulo 3, I will be back. Esperemos, vea que sí, que así sea.
Y si no, siempre continúen, ¿ok? Porque, miren, con el, creo que va a ser Mister el que van a tener, por lo que escuché, creo que es Mister, siempre van a escuchar la diferencia, van a sentir la diferencia a la hora de pronunciación de diferentes personas. Y eso a mí me parece fantástico. Y, o tal vez son dos niveles, o tres niveles, o cuatro niveles, lo más que pueden estar con el mismo teacher. Y les voy a decir por qué, por la pronunciación. Yo tengo diferente pronunciación al otro teacher que van a tener, ok, y lo van a notar, ok, and whenever you don't understand something, y cuando no entiendan algo, siempre pregunten, sí, sin pena, porque nosotros todos los que estamos aquí en Inglés Corporativo estamos para apoyarles, enseñarles, explicarles un poco de nuestro conocimiento, ok, so don't be afraid, no tengan pena. Y ustedes pueden, I have seen your development, yo he visto su desarrollo desde el primer día hasta el día de ahora, I love it, me encanta porque puedo ver que todo el desarrollo que han tenido, todos, ok, en general, y los otros que yo sé que algunos por ahí solo estaban como practicando y recordando algunos temas, pero igual han tratado de practicar y eso es bueno, ok, so continue like that, continúen siempre así, ok. And so, entonces vamos ahí a quedar pendientes con Mr. Charles, que les explique un poco acerca de cómo va a ser el siguiente inicio. Pues porque él hizo el trámite, vea, porque a mí sinceramente ya no me han comunicado más nada porque pues no estaré a cargo, pero al otro teacher sí ya le comunicaron, entonces me imagino que próximamente los van a estar agregando a otro grupo de WhatsApp con el otro teacher, ¿ok? Igual manera, tienen mi número, me pueden escribir si tienen alguna duda en cualquier tema de la clase, yo les voy a apoyar, aunque no esté en clases con ustedes, me escriben, no tengan pena, ¿ok? El número siempre lo tengo, ¿ok? Yes, Johnny López. Thank you, teacher. Oh, no Muchas problem. Gracias por todo. Realmente muy interesante su forma de trabajar y creo que nos facilitó bastante a muchos el aprendizaje. Creo que nos llevamos bastante conocimiento para seguirle dando, ¿verdad? Para no parar. That's awesome. Y tener buenos, ¿cómo se diría? Buenos resultados, ¿verdad? Excelente. Entonces motivarlos a todos a seguir y yo sé que quizás es un poco cansado por la hora y todo, que uno ya quisiera estar dormido, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Definitivo. Entonces, muchas gracias a usted y por su paciencia, por todo, y que espero que le vaya muy bien en todo lo que vaya a hacer. Yes. Y, hopefully. Y congratulations, partners. Yes, congratulations. Thank you, Mr. Yes. Tienen que hacer Thank party. You, pues tienen que hacer party on Saturday, ni el sábado no voy a poder ni hacer party. Qué sad. Solo por eso mañana. Solo por eso mañana, ¿qué? Día libre. Sí, mañana tienen día libre. ¿Ah? Día libre. Pero de clase. Sí, yo sé, miren, eso es algo que Mr. Johnny comentaba. Yo sé que es algo cansado. Fíjense que yo ya estuve, yo estudiaba también francés así de noche. Me tocaba el mismo horario que ustedes, pero ese era con un chico que nos explicaba. Pero aparte, él tenía su propia cosa. Entonces, y yo después de trabajar seguía. O sea, era como, terminaba a las ocho en punto y seguía en la clase de francés. Y era como que yo decía, no voy a poder. Pero sí, I learned a little bit. Ya aprendí algunas frases y todo. Pero lastimosamente el chico no pudo continuar con nosotros, ¿verdad? Enseñándonos, pero yo tengo esa meta y I know that I'm going to finish, así tienen que enfocarse en las metas, ok, finalizarlas, ok, porque de, si ya lo empezaron, van a terminarlo, dígame mis altagracias. Mis altagracias. Bueno, quiero agradecerle, teacher, su tiempo, ¿verdad?, que nos ha dado a cada uno. Y la verdad que he recordado muchas cosas. Gracias porque, y yo creo que nos vamos a acostumbrar. Ya después nos va a hacer falta. Así es que la esperamos en el próximo módulo. Ojalá. O sea, porque nos gusta cómo usted enseña, bien dinámica. O sea, tiene 10. Ay, thank you. Que thank you.
Sí, yo espero que sí. Él pues me dijo que sí, ¿verdad? Que el otro módulo sí, porque yo le explicaba las fechas y todas las cosas, y estuvimos haciendo ahí media cuenta, ¿verdad? Y pues me dijo que para finalizar el año con ustedes, igual manera, si finalizo el año con ustedes, el otro año volveríamos a iniciar, ¿verdad? En enero. Entonces, no se preocupen, ahí vamos a estar pendientes, ¿ok? Y siempre, miren, que tengan alguna duda, pregunta, sin pena, me pueden escribir, como les comentaba hace unos días atrás, ¿verdad? De otro grupo me escribieron, Miss, mire, ¿cuándo vamos a empezar? Yo les puedo ayudar también a consultar o también que si tienen alguna duda del tema también o si quieren saber, bueno, igual yo les di algunos tips. Un tip que les estaba dando, por ejemplo, a Miss Yanira y que les voy a dar a todos también es que descarguen Duolingo. Duolingo, aunque no le aparezca, es muy bueno porque ese Duolingo es como que les está avisando a cada rato, practica, practica, practica. Entonces eso es bueno, por lo menos unos 20 minutitos que hagan el ejercicio ahí que aparece, les va a funcionar, se los prometo. Eso es una buena app que pues gracias a Dios no se paga, ¿verdad? Creo yo al momento. Entonces, sí, háganlo lo más que puedan. Y yo sé que vamos a desarrollar la lengua, ¿vea? Del idioma inglés. Entonces, ahorita acá nos vamos a quedar, ¿ok? Thank you for coming to all the classes. Gracias porque estuvieron presentes aquí en las clases y espero verlos pronto. Take care. Have a great night. Tengan una buena noche. And I will see you in the next level, maybe, okay? In level 3. Take care. Bye bye, everybody. Bye. Good night, everybody. Thank you. Good night. Take care. Good thank night. You. Good night. Good night, everybody. Happy travel. Hi, thank you. Good night. Thank you, thank you. Thank you. Enjoy. Thank you, mister. Thank you. I will with my family. I have to. Yanira, don't go. Yanira, no te vayas a ir porque vamos a terminar, miss. Thank you, miss. Thank you. No, no problem, miss. Bye, Esperate. Teacher. Bye, Miss Araya. Thank you for everything. Bye bye, take care, cuídense. I'll see you in the next module, en el próximo module. Bye, Miss Jacqueline Sánchez. Ay, don't cry, Miss. Yanira. Xiaomi, Yanira, ¿viste los videos de la primera clase? ¿Pudiste visualizarlos? ¿O no, Miss Yanira? Hola, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Vi el de la primera clase, sí, lo vi. Ok, genial. Ok, ¿te acuerdas de... Vale, vamos a hacer un pequeño repasito porque tenemos pocos minutos, pero igual. Vamos a hacer este repaso de los sujetos, ¿te acuerdas? Los sujetos, por ejemplo, y los saludos. ¿Cómo decíamos buenas tardes? Buenas tardes, Good. Good. Good afternoon, ¿verdad? Ah, oh, sí, es que mire, yo estaba como entre despierta y dormida, sinceramente, ¿verdad? Ay, I'm sorry, Miss. Vaya, Miss, pero sí necesito que, vaya, a partir de mañana, Miss, uy, permítame, como, a partir de mañana, vea, ya no vamos a tener, ¿a qué hora sale de trabajar, Miss? Disculpe la pregunta, vea, pero para ver qué horas le puedo escribir. A las 5. A las 5, ok, pero mañana te voy a escribir quizás como a las 6 o 7, ¿ok? Bye. Porque tengo un pequeño, tengo que hacer algo. Entonces, y creo que es como a las 4 y son 2 horas, so yes. 6 o 7 te voy a estar escribiendo. Entonces, quiero que veas, en eso que estamos, vea, digamos a las 5 veas el video. Ya cuando yo te escriba, te voy a mandar la actividad, el ejercicio. Okay. Entonces, sí. Te voy a mandar el ejercicio. Cuando ya termines el ejercicio, tú me vas a mandar la captura de pantalla que tú lo has realizado. Así voy a anotar si en verdad has visto los videos. Vale, está bien. Ok, pero solo mírame, ahorita solo vamos con el video 1 y video 2, nada más, ¿ok? Vale. Siempre los primeros como 15, 20 minutos, mi, saltátelos.
no mires lo primero, porque lo primero es la actividad que hacíamos al inicio, y eso, pues no, vea, sino que solo sería después de los 20 minutos, sí. Y los últimos 20 minutos igual no los veas, ¿ok? Vale, está bien. Ajá, para que sí podamos practicar, porque necesito que lo veas a conciencia, o sea, que veas y anotes, ¿ok, Yanira? Y que, ¿cómo se llama? Porque hay información muy importante que debes anotar, ¿ok? ¿Cómo se dice buenos días, mijo? Una vez más. Buenos días. Good morning. Ah, ¿y buenas noches? Good night. Ah, ¿y adiós? Bye. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo se decía el sujeto yo? I. I'm sorry? I. Yes. ¿Y tú? You. Yes. ¿Y ella? She. Ajá. She. Yes. ¿Y nosotros? Nosotros. You. We. Ah, sí, sí. We. Repetilo. We. We. Ajá. We. ¿Y cómo decíamos? Quiero ver qué era lo otro. Eso. Para objetos, eso. ¿Cuál era el sujeto que utilizábamos? It. Uh-huh. Bien. Vale, esa es básicamente la primera clase. Entonces, ven la segunda clase, que es lo del verbo to be. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Después de que me mandes lo del... ya hayas visto el video, me avisas y yo te mando un ejercicio. Bye. Y tú bien. Lo que vas a hacer es que realizarlo. Y me mandas la captura de pantalla del puntaje que tuviste, ¿ok? Bye, está bien. De no entender algo, Miss, me preguntas y yo te mando un audio o veo cómo te explico, ¿ok? Sí, porque yo creo que toda la otra semana van a tener vacación, creo que van a empezar hasta la siguiente, entonces toda la semana que viene vamos a tratar de practicar todo la mayoría de los temas, no todo, ¿ok? Okay. Está bien. Okay. Thank you, Miss, for staying. Gracias, Miss, porque se quedó. Y vamos a... I will see you later, okay? Bye, Miss. Take care. Bye. Cuídese. Bye. Bye, bye.